Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo con una nueva charla de capacitación organizada por la Red Nacional de Laboratorios de Diagnóstico Veterinario. En esta oportunidad, la charla la va a dar el doctor Josef Usterman de Balcarce. Va a ser una charla sobre cólera aviar, diagnóstico, prevención y control. La idea de hacer la charla un poco más participativa de lo que hacemos habitualmente. Yo sí, durante la charla va a hacer algunas preguntas, así que si por favor pueden estar ahí en la computadora donde estén conectados y ir haciendo algunas, dando respuesta a las preguntas que va haciendo yo sí durante su charla, así después las vamos haciendo a medida que vamos avanzando. Y también cualquier duda, consulta que tengan, si las quieren ir escribiendo ahí por el chat, después al finalizar la charla la vamos a responder. Bueno, ¿querés comenzar? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación de hacer una breve presentación, porque cólera aviar es un tema que tiene mucho para decir, y voy a intentar hoy de sintetizar un poco los conceptos sobre el diagnóstico, un poco las medidas de prevención o herramientas que tenemos para controlar la enfermedad. Son trabajos que estamos haciendo en el INDA ya hace unos años. Empecé a trabajar en el tema con el doctor Horacio Terzolo y lo tomé después como tesis doctoral y fuimos trabajando en diferentes lugares, así que voy a explicar y contar un poco cómo fue todo el desarrollo de los trabajos y los conocimientos que ya tenemos y cómo ese todo se puede aplicar después en el campo. Así que bueno, en la charla voy a empezar a hablar un poco sobre la bacteria, la metodología de caracterización y clasificación, después un poco la enfermedad y las maneras como salimos a campo para hacer el diagnóstico y posteriormente cómo se trabaja en el laboratorio con esos resultados o con este material que podemos encontrar. La enfermedad cólera aviar es una enfermedad infecciosa específica de las aves, algunas cepas, pero también existen muchos otros animales, la bacteria Pastorella multocida que asociada, prácticamente está en todo el mundo y afecta a diferentes hospedadores, que lo vamos a ver un poco más adelante. En las aves, afecta normalmente las aves de reproductoras, es el más conocido, pero últimamente, en los últimos años, con la aparición también del sistema de crianza del free range o animales que están en contacto más con el ambiente, también aparecen problemas en parrilleros o en gallinas ponedoras cuando están en contacto con otros medios, pero también lo vamos a ver un poco más en detalle adelante. Está considerada como una zoonosis esporádica, más que nada se describen pasos de esta bacteria de un hospedador al otro, no siempre son los que se infectan o que se enferman, pero sí son, todos los animales son vectores, algunos hasta lo tienen como parte de la microbiota normal. Y de verdad no hay ninguna publicación que habla de una infección directa de aves a humanos. Ese es algo que tenemos que tenerlo en cuenta, pero tiene mucha importancia en lo que vamos a hacer más adelante en la charla sobre el tema de medidas de control. Antes de empezar, como ya dije, es una enfermedad más que nada de los reproductores, o está asociada más con los reproductores, entonces voy a hablar un poco sobre la producción de aves en Argentina. Todos sabemos que la mayoría de la producción a nivel nacional está concentrado entre las dos provincias, Buenos Aires y Entre Ríos, prácticamente 90%, pero cada vez aparecen más producciones en otras provincias y va tomando otras provincias esta idea de producir pollos o huevos y va creciendo
en los poblados de estas dos provincias y también en otras provincias. Tenemos un promedio mensual de alrededor de 63 millones de aves, que fue bastante parejo a lo largo de 2018-2019, y ya proyectamos un poco en lo que son los primeros meses de 2020. Estamos llegando a 16 a 18 millones de pollos por semana, que serían alrededor de 70 millones por mes, así que estamos con aumento. Esos son datos recientes y la verdad que la industria año tras año va creciendo en forma bastante constante, independiente de los crisis económicos, obviamente que lo influyen, pero es una industria que va en crecimiento también en la parte de exportación. La primera pregunta, y eso lo que mencionó Germán, que quería que me contesten por el chat, si saben, ¿cuánto sale una gallina reproductora? Ese es un tema muy importante porque el costo de una gallina reproductora en la producción es un tema que tenemos que discutirlo, tenemos que verlo para ver realmente el impacto de una enfermedad que entra a un galpón de aves reproductoras. Así que si pueden en el chat poner cada uno su opinión, ¿cuánto sale una gallina reproductora? Así calculamos un poco el impacto de una enfermedad de este tipo. Y vamos a intentar de relacionarlo después con toda la industria a nivel nacional. Así que espero que me contesten algunas. No sé si Germán, si ya hay algunas respuestas. No, hay algunos dando la bienvenida. Por ahora no veo ningún comentario. Porque cosas si empiezan a escribir, si querés te, no sé si te voy diciendo. Para hacer este tipo de cálculo que voy a hacer ahora, estaba tomando datos que están totalmente de público conocimiento, datos que están publicados, y es un cálculo matemático muy simple, nada sofisticado, que habla un poco de del impacto, no solamente de la enfermedad a una reproductora, sino el impacto de la industria avícola, o cuánto manejo, perdón, manejo de dinero tiene alrededor de esta industria, que mucha gente no está al tanto de esta información. Mientras tanto, le voy a decir que esa es una pregunta disparadora, pero es una pregunta tramposa, porque realmente no tenemos que preguntar cuánto sale una gallina reproductora. Lo que tenemos que preguntar es cuánto vale una gallina reproductora. Y el valor de una gallina reproductora no solamente de comprar una gallina y alojarla dentro de nuestro galpón, eso todos lo sabemos muy bien, que esa gallina tiene que interactuar con los demás aves en el galpón y producir huevos incubables después para la industria. Ese sería el cálculo que quiero hacer ahora, lo voy a hacer en un par de diapositivas, tomando datos que ya están publicados, por ejemplo, de la línea COP, que dicen que, depende de la cantidad de semanas que están trabajando, alrededor de 140 y 150 pollitos bebé nacen por cada reproductora alojada. Entonces, tomando también la cantidad de pollos que se manejan en Argentina, los promedios que ya vimos en la gráfica anterior, y con el precio que está publicado como promedio en nivel nacional, hago un cálculo, 140 pollitos por 3 kilos me dan que cada ave reproductora me está produciendo 420 kilos de carne. Si ese lo pongo con 55 pesos, que ese fue el promedio del año 2019, significa que cada gallina reproductora es responsable de producción de 23.4 mil pesos. Si es en un lote de 10 mil reproductoras, estamos hablando de 233 o 234 millones de pesos en un año. Ese sería el número para un galpón de 10.000, si lo tomamos a la industria, 63 millones de pollos por medio por mes por 2019, por 3 kilos y por el mismo precio, estamos hablando de más de 10 millones de pesos por mes. Y si lo hacemos el cálculo anual en dólares, con precio de dólar del año 2019, estamos hablando de una industria que se mueve solamente la parte muy puntual de lo que calculé, más de 2.000 millones de dólares al año. Ese para que sepan el impacto, cuando tenemos una reproductora que tiene 10% de enfermedad o 5% de enfermedad, estamos hablando de mucha plata que se pierde después en la producción. Aparte de eso, vamos a hablar un poco sobre la bacteria. La bacteria,
Pastorella multocida pertenece a la familia Pastorellaceae. Es una bacteria gram negativa y móvil. Tienen una forma muy típica de cocos, la ficción de Gram. A veces está apareciendo en pares, pero normalmente están cocos muy, muy típicos que hace fácil el diagnóstico, especialmente en el primer aislamiento. En la historia le daban diferentes nombres, Pastorella obviamente por Pasteur, que es el que la que describió, pero con el tiempo le daban nombres como antiséptica, mulcida, mulcéptica, y hoy está conocida como Pastorella multocida ya desde los años 40 del siglo anterior. Dentro del género Pastorella multocida tenemos 5 especies, Pastorella multocida, y los otros especies son Dagmatis, Tomaticanis y B. Ese también es muy relativo porque por el análisis que hacen hoy con la biología molecular cada vez se encuentran más similitudes o más diferencias que hacen cambiar estas diferencias en los nombres o en las especies. Actualmente están cuestionando si Pastorella B realmente existe y si no son todo variantes de la misma bacteria por trabajos moleculares. Dentro de la especie Pastorella multocida tenemos 4 subespecies. Los 3 más conocidos son multocida, subespecie multocida, o el subespecie gallicida, o el subespecie séptica, que también está asociado más o menos a diferentes enfermedades o diferentes hospedadores. Y hace unos años también se propuso la creación o la existencia de un subespecie adicional, se llama Tigris, que solamente son cepas que encontraron en seres humanos que fueron mordidos por tigres, o lo encontraron en los tigres, después de que murieron humanos y teníamos una infección. Eso tienen algunas características un poco diferentes que lo vamos a ver más adelante, pero el primer descubrimiento era que era hasta bastante involucrado a nivel de clasificación molecular ya hace casi 20 años. La clasificación que se hace normalmente para ver la diferencia de las bacterias en el laboratorio, en el género es a través de pruebas bioquímicas. Hay 4 azúcares, por ejemplo, que definen cuál es el género de la bacteria y en común a todas las subespecies. Y después hay algunos azúcares, por ejemplo, estos 4, que van variando entre las diferentes subespecies. Además, no todos van a presentar el mismo patrón de fermentación de esos azúcares. Entonces aparece el término biobar, que está descrito también en diferentes países, que, por ejemplo, la subespecie multocida tiene 4 biobares que se llaman biobar 1, 2, 3 o 4. Los 4 son subespecie multocida, pero tiene biobar distinto. Para el séptica y gallicida es común encontrar solamente un biotipo o un biobar. Nosotros acá en Argentina hicimos un trabajo con más de 100 cepas y encontramos que hay 2 variantes del subespecie gallicida que tienen un patrón un poco diferente de fermentación de esos azúcares. Otra forma de clasificar las cepas es según el tipo capsulado que tienen. Hay 5 tipos capsulares A, B, D, E, F, que después lo vamos a ver en más detalles adelante. La definición de esas se hacía antes con una técnica bastante difícil de hacer, y hoy en día se puede hacerlo a través de biología molecular. Las tipos capsulares están asociados con algún hospedador específico y también con los cuadros clínicos cuando algunos comparten diferentes especies animales, pero por ejemplo la B y la E son exclusivos de la septicemia hemorrágica en bovinos. Y como dije, ese se puede hacer hoy con un múltiple PCR donde tenemos un par de primers que detectan todas las Pastorella multocida independiente del tipo capsular que tiene, y par de primers que solamente uno de esos se va a responder según el tipo capsular que la cepa de cuestión tiene. En este caso, por ejemplo, podemos ver que todos tienen el mismo patrón, porque son todos tipo capsular A, que es lo más común en aves. De hecho, todas las cepas que tenemos en el INTA provenientes de aves son de tipo capsular A,
Y cuando son diferentes, se puede ver que todos tienen el primer de la banda de pastor de la multosida, pero después, por diferente peso molecular, se puede definir qué tipo capsulado es la cepa. Otro tipo de clasificación, que después lo vamos a intentar de sintetizar, son los serotipos somáticos. Tanto los lipopolisacáridos, son 16 serotipos, que tienen una estructura diferente. También ya hoy, por biología molecular, se puede detectar algunos de ellos en forma específica o agrupar algunos serotipos en una prueba molecular. Y se cambia la prueba de inmunoprecipitación en gel, que es bastante difícil de hacer, por técnicas moleculares, aunque todavía no se puede diferenciar exactamente los 16 serotipos. Esa es una lista de las cepas de referencia de Estados Unidos, que se usan en todo el mundo hoy como cepa de referencia, que tenemos los 16 serotipos. Se puede ver que solamente dos de ellos vienen de pollos, pero hay otros que vienen de otras aves, como pavos o verderones, gaviotas, y otros de otras especies. En general, en aves de la producción, tanto en pollo como pavos, los serotipos más comunes serían la 1, la 3 y la 4, y eso es muy importante porque esos serotipos también se consideran como inmunotipos. Significa que no tiene protección cruzada entre ellos, y cuando hacemos una vacuna vamos a tener que incluir los serotipos más prevalentes en esta zona. Por ejemplo, en Argentina, la 1, la 3 y la 4, y la mayoría de los países del mundo, esa sería la misma formulación de las vacunas inactivadas. Lo vemos también un poco más en detalle adelante. Ahora, toda esa información, todos esos sistemas de clasificación de las cepas se van mezclando entre ellos. Por ejemplo, si vemos en la literatura que dicen una pastorela multosida A1, significa que tiene tipo cápsula A y va a ser del serotipo 1. O de otra manera, B2 sería tipo cápsula B y 2. A veces hay algunas cepas que comparten algunos de los lipopolisacáridos, entonces lo vamos a ver escrito como 1, como A3.4 o 3.4, significa que es tipo cápsula A, y serotipos que responden sería 3 y 4. Es normalmente en las cepas anteriores, cuando cruzaban un poco el tema de los lipopolisacáridos, y hoy con las tecnologías modernas o las técnicas moleculares intentan de separar para ver si esas cepas son 3 o 4 o realmente comparten los dos al mismo tiempo. Después eso se compleja más cuando empezamos a incluir en el nombre de la bacteria la subespecie o el biotipo. Las cepas de ser tipo cápsula A puede ser de diferentes serotipos, pueden hacer después de diferentes subespecies, y bueno, la subespecie después, el biotipo se define con la tabla que mencioné, que mostré hace unas diapositivas atrás, y ese sí también es algo dinámico que va cambiando todo el tiempo. La importancia de verdad de eso es más allá del tipo capsular, que lo vamos a ver como factor de virulencia, y el serotipo, que es inmunotipo, la subespecie o el biotipo es más que nada forma de clasificarlo para estudios epidemiológicos y conocer la variedad que tienen entre las cepas, pero a nivel clínico, a nivel práctico, no tiene más importancia que eso. Los factores de virulencia, bueno, hay algunos que ya están descritos, no se sabe mucho todavía sobre ellos. Algunos están descritos como existentes, pero no saben la función, o saben muy poco sobre la función, no en forma completa. Voy a mencionar un poco de lo que sí se sabe, y obviamente hay mucho para seguir. Los lipopolisacáridos que mencionamos, que le dan el serotipo a la bacteria, están involucrados en la supervivencia y en la evasión del sistema inmune. No se sabe exactamente cómo lo hacen, pero se saben que está participando en este proceso de evasión. Toxinas también, hay muchas toxinas que ya están descritas. El más conocido, más estudiado, es el PMT, que es Pastorella multosida toxin. Este está asociado con la rinitis atrófica en cerdos, pero no hay mucho más información sobre eso. La cápsula también, como dije, es parte de los factores de virulencia, está asociada a la evasión y la reproducción de la bacteria en el hospedador, y hay algunos trabajos que muestran que la cepa capsulada, de cápsula A o la cápsula B, cuando la inyectan a un ratón o un pollo, se muere, y la misma cepa, si le hacen un proceso de sacarle las cápsulas, pierde esta patogenicidad y los animales inoculados no se mueren. Otra vez,
No se saben cómo funciona o en qué es el factor específico que lo hace, pero saben que está involucrado. Después hay otros trabajos que están describiendo fibrinas, adesinas, la fibrina de tipo 4, de virus también está. El FLP se detectan en forma molecular, pero nunca vieron la expresión de esta fibrina, por ejemplo, o no saben cómo inducir o en qué condiciones la bacteria puede inducir la expresión de este genes. Pero existen el sistema de hierro, por ejemplo, es un sistema que también poco se sabe, pero obviamente es muy importante porque la bacteria está dedicando más o menos 2,5% de su genoma y hay 53 proteínas que ya están identificadas, que están involucradas en todo el sistema de adquisición de hierro. Y también cuando se hacen vacunas en medio ferropénico donde no hay hierro y lo obligamos a la bacteria presentar esos factores de virulencia en el caldo, en el proceso de preparación de la vacuna, tenemos mejor protección con estas vacunas. Entonces es algo importante, aunque no sabemos muy bien cómo funciona. Hay otros genes que están involucrados, esos son datos que están publicados como referencia en el porcentaje de las cepas de aves que deben tener estos factores de virulencia a nivel genético, no a nivel expresión. Nosotros en Argentina encontramos otros porcentajes, pero otra vez, no significa absolutamente nada hasta que sepamos realmente cómo funcionan o cómo trabajan, cuál es la importancia de esas diferencias, si realmente son diferencias significativas en lo que está publicado en el mundo de lo que encontramos en Argentina. La enfermedad por sí misma tiene dos presentaciones, la presentación aguda o crónica. Antes se veían más casos agudos. Decían que cuando entraban en el galpón que estaba infectado, directamente el pollo saltaba y se movía así de golpe, y muchas veces los signos clínicos aparecen muy cerca a la muerte de las aves. Hoy en día, con planes de vacunas, con estado sanitario mejorado, estamos hablando más en casos crónicos, en aves de producción, y cuando hablamos de la parte aguda es normalmente aves silvestres o aves que no están en ningún plan sanitario, no tienen ninguna vacuna. Ahí sí se puede aparecer esos casos agudos que se mencionabas en la anterioridad. Los signos clínicos que se aparecen, como dije, muchas veces antes de la muerte o cuando estamos iniciando un proceso de infección en el lote, se incluyen fiebre, anorexia, muchas veces descarga nasal o bucal. Hay casos de diarrea, hay cosas de agitación respiratoria, todas esas cosas pueden aparecer, no son únicos y también puede estar confundido con otras enfermedades que lo vamos a ver. Todo depende de la susceptibilidad de las aves y el estado del galpón, son muchos factores que van cambiando y más que nada las aves mismas tienen que ser más o menos susceptibles, más o menos resistentes para poder diferenciar la mortalidad o la morbilidad de cada caso en particular. En la literatura se están hablando de mortalidad del 20%, pero los números que nosotros vimos en la realidad podrían ser menores o mayores también, en algunos casos. Las lesiones, como dije, hinchazón de los barbillones, que es capaz que es más común que se ve, con acumulación de mocos. Vemos animales que tienen dificultad respiratoria. También vemos congestión en el intestino después cuando hacemos la necropsia, caso de artritis, lesiones en ovarios, en el cerebro, en el vaso, ese está todo descrito. Cuando hacemos la necropsia, ese para completar un poco el diagnóstico, es observación clínica de las aves, después haciendo la necropsia, mirando las lesiones que tienen internas, y obviamente termina con un aislamiento en el laboratorio que tenemos para confirmar. Y cuando hacemos el diagnóstico tenemos que ver algunas bacterias que están asociadas, por ejemplo la Bifidobacterium gallinaum, que es la ex Pastorella gallinaum, el Gallibacterium anatis, que es la ex Pastorella hemolítica, ahora la parte de aves se llama Gallibacterium anatis biobar hemolítica, la ex Pastorella hemolítica, y obviamente la Bifidobacterium pargallinaum no está tan directamente asociado, pero antes estaba conocido como coleriza, porque esa es la bacteria que hace la coriza infecciosa, y obviamente como enfermedad respiratoria puede estar involucrado en el presente, especialmente en gallinas poleroas. Otro también diagnóstico diferencial tenemos que hacer con Escherichia coli,
que es una bacteria que cada vez tenemos más importancia en casos clínicos y asocia como agente secundario en caso de cólera aviar, y muchas veces cuando ya se cura de cólera, de Pastora multocida, queda presente el Escherichia coli y hace su ciclo de patogenicidad también. El diagnóstico, bueno, la bacteria sobrevive muy poco en el ambiente y es muy difícil traer muestras al laboratorio, entonces nosotros optamos en diferentes momentos directamente ir a las granjas y trabajar en las granjas de manera ambulante. Obviamente viajamos con un kit con todas las placas, con todos los instrumentos que necesitábamos, y entramos a la granja para seleccionar aves, hacer las necropsias, hacer la primera siembra, y después en algún laboratorio improvisado en el campo o en alguna oficina cercana, poder trabajar en unas condiciones lo más aséptico posible para poder procesar las muestras y ver si tenemos algún aislamiento, volver al laboratorio, y en caso que no hay, podemos volver a la granja y tomar más muestras. Con esta metodología, que lo he mencionado un poco con fotos también, logramos tener buenos aislamientos y respuestas rápidas también para los productores de las granjas. Una cosa importante también cuando uno entra a la granja es conocer las instalaciones, un poco ver la bioseguridad o cómo maneja la gente, cuál es la conciencia que tiene sobre el control de enfermedades en forma general, y eso ayuda un poco en el diagnóstico cuando empezamos a entrar al galpón y buscar las aves. Acá, por ejemplo, se puede ver que todo la parte interior está con una cerca donde las personas que entran dejan los autos o las motos o las bicicletas afuera, entran por una ducha obligatoria y trabajan en forma con ropa exclusiva, por ejemplo, dentro de la granja. En esta granja también tenía una forma que el camión viene, descarga los alimentos y la distribución interna son con otros vehículos o con, en forma manual entre los galpones. Si el pasto está cortado, si hay árboles alrededor para tener un poco de sombra, son todos detalles que le dan un poco de información al momento de hacer la evaluación después de las aves, en qué nivel de bioseguridad están trabajando en cada granja, y las realidades son muy distintas. Hay granjas como estas en la foto, que está el pasto cortado, está limpio, no hay animales, y hay lugares que estas cosas no existen o están en muy mal estado o muy mal, después lo vemos en algunas fotos. Ese es un cartel lindo que vimos en una de las granjas que cita una ley que del año 1972 que estimulan todo lo que es la prevención de accidentes y enfermedades entre los trabajadores, y obviamente tenemos que aplicar los mismos criterios cuando hablamos de enfermedades de las aves y protegerlas a ellas contra infecciones externas, y eso es muy importante en esta enfermedad que lo vemos también adelante. Una vez que queremos entrar a un galpón, nos obligan obviamente a tomar una ducha. Cuando es invierno, las condiciones a veces son solamente pasar por una pileta con algún desinfectante en el agua. En verano no hay problema, en invierno sí. En otros lugares tenemos duchas, a veces con o sin agua caliente, que ese también lo vimos en algunas granjas. Después nos dan una ropa de uso exclusivo, algunos son ropa de tela, algunos son mamelucos descartables, cada granja con su realidad y su forma de recibir una visita de afuera. Y después entramos al galpón. También los galpones son muy diferentes entre ellos, la realidad es muy distinta, algunos son automáticos, algunos son menos automáticos, con cielobaso, sin cielobaso, pero la impresión inicial que uno entra a una granja es cómo manejan en esta granja, y los detalles son muchos, tienen mucha importancia en el momento que tenemos que hacer el diagnóstico. También el tema es ver la edad de las aves. Cuando entramos, no es lo mismo entrar a un galpón que recién empieza producción, obviamente está mucho más poblado. Muchas veces entramos a un galpón que ya está en el fin del ciclo y queremos aislar la bacteria para poder producir alguna autovacuna o poder ser, conocer cuál es el estado de estas aves antes que eliminan todo el lote. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Ese es un lote bastante castigado y estábamos intentando de hacer un aislamiento porque teníamos animales sospechosos de cólera aviar. Primero, lo que estamos buscando son animales con unas crestas cianóticas,
significa que tienen algunos problemas respiratorios o insuficiencia cardíaca. Si vemos algún animal con dificultad de respirar, esos son animales que es fácil de detectar. Obviamente, cuando miramos los barbillones, podemos encontrar el típico barbillón hinchado. El ave seleccionado normalmente tiene que tener el barbillón más caliente, más blando, no tan duro, porque ese significa que ya está como pasada la infección y más probable que vamos a encontrar acá una Escherichia coli más que pastor de la montosida. Pero cuando es bastante calentito y se puede toquetear y bien blandito, se puede utilizar estos animales después para el muestreo. También animales recientemente muertos, ese es un material muy bueno para trabajar, hacer la necropsia y también para sacar las muestras. Si tenemos también la mortandad diaria y no pasaban muchas horas y llegamos bien temprano a la mañana, también se puede encontrar pastorela montocida con facilidad si realmente la causa de la muerte era por pastorela. Estos animales son los animales seleccionados vivos, los llevamos, hacemos la eutanasia y después en alguna forma ponemos una mesa en una zona, intentamos que sea que no tienen mucho viento para poder trabajar con esterilidad. Hacemos la necropsia y empezamos normalmente con los barbillones, que es lo más común. Se puede ver contenido caseoso en los barbillones. Ese con un hisopado, en estos casos muy claros, la pastorela sale casi en pureza. En otro caso sale contaminado con algún Escherichia coli o con algunos contaminantes. Y después de trabajar con la cabeza y hacer la siembra, podemos también hacer todo el resto de la necropsia, donde podemos ver masa caseosa, el intestino, peritonitis. En otros casos también en la zona de las yemas, información, se puede ver masa caseosa, que ese también se levanta en forma estéril, lo ponemos en la placa y sale casi en pureza la pastorela multocida. Otras lesiones que se puede ver también en pulmones, en sacos aéreos, con congestión, con líquido, a veces con espuma. Acá se puede ver realmente masa caseosa en grandes tamaños también. Esa foto que saqué de libros o de internet, más que nada, no lo vi nunca, una congestión así en intestino y hemorragia, pero bueno, está descrito de esta manera. También en los pulmones, esas son fotos de libro. Yo no lo vi nunca, una congestión así o hemorragia de esta forma en los pulmones, pero está descrito también. Sí, lo que vemos es más lesiones en hígado, un hepatomegalia con hígado friables, es mucho más común de ver en aves infectados. Lesiones en la vesícula biliar, también se describe en corazón con petequias. Esas son también fotos que saqué de internet, no son fotocopias, porque yo en toda la necropsia que hicimos no lo vi de esta manera, pero está descrito. Sí vimos casos de otitis y casos de artritis, también masas caseosas en las almohadillas plantadas, que se puede sacar y salen prácticamente en pureza las pastorelas montocida. Este material lo sembramos, como dije, en una forma ambulatoria, en el campo, en alguna mesa que estamos llevando, y después lo llevamos a una oficina, a un laboratorio. En algunos casos tienen un pequeño espacio que hacen control de calidad de alimentos, entonces nos prestan este lugar, o alguna oficina o algún lugar abandonado que podemos trabajar con un mechero, con alguna forma para tener la esterilidad. También el tema de la incubación, a veces hay alguna incubadora que se puede aprovechar, hay que calibrarla obviamente a 37 grados, porque no siempre trabajan en estos laboratorios pequeños con estas temperaturas. A veces lo usamos directamente dentro de una planta de incubación, lo ponemos adentro de una caja bien desinfectada y ponemos toda la noche las placas para incubar y el día siguiente podemos venir y procesar. Esta placa que ustedes ven acá en la estufa son diferentes placas que ahora voy a mencionar, porque cuando lo sembramos en agar sangre columna, que es un agar general, no selectivo, pastorela multocida crece con facilidad en aerobio o anaerobiosis. La temperatura ideal sería de 37 grados y ese sería fantástico para trabajo en el laboratorio. Obviamente cuando salimos al campo tenemos que buscar algo más selectivo
Y si bien hay descripciones de diferentes medios selectivos, tanto líquidos como sólidos, nosotros lo probamos y no logramos a tener buenos resultados, o no era tan fácil trabajar, tenía poco vencimiento. Entonces, cuando salimos al campo y tenemos que repetir muy, muy rápido, pierde efectividad de esos medios. También tienen una metodología bastante compleja de la preparación, y por lo tanto no lo usamos en forma rutinaria en el laboratorio. Lo que sí estamos haciendo es un diagnóstico diferencial entre diferentes medios que son mucho más fáciles de preparar y de manejar el laboratorio. Entre ellos son Agar McConkey, que está diseñado para enterobacterias, donde Pastorella multocida no crece, y el agar base sin sangre, donde la Pastorella multocida tiene un crecimiento típico, especialmente en los primeros aislamientos, tiene un color azulado a más luz, y este nos ayuda a diferenciar estas bacterias de otros contaminantes que también van a crecer en estos dos medios que no son para nada selectivos. Entonces, cuando sembramos una muestra, crecen bien en esos dos medios, no va a crecer en Agar McConkey, no da la certeza que tenemos una sospecha de Pastorella multocida para poder procesarla después. Es en caso de laboratorio, las placas se ven muy lindas, pero en campo, cuando sembramos una placa de agar sangre Columbia, con todos los contaminantes que se puede encontrar, especialmente cuando trabajamos en el campo, la placa va a aparecer de esta manera. Una persona con ojo puede intentar de decir, bueno, esa colonia puede ser o no, pero es muy difícil trabajar de esta manera, y cuando trabajamos en forma diferencial con los tres medios, acá es un caso real, tenemos una cepa de Pastorella multocida que creció bien en Agar Sangre Columbia, pero vemos que hay acá en Agar McConkey algún crecimiento de alguna otra bacteria, y esta diferencia no lo podemos diferenciar bien en Agar base sin sangre, solamente si la miramos a través de luz, vamos a ver que hay alguna diferencia en el color de las colonias. Si volvemos para mirar más cercano esta placa de agar sangre Columbia, lo que no podemos diferenciar acá, y estas colonias que están sospechosas solamente en la primera y segunda dilución que hacemos en las cinco estrías, podemos ver que acá tenemos algunas pequeñas colonias que son de diferente color, y esos son los equivalentes a lo que vemos en el agar McConkey. En este caso particular fue Salmonella gallinarum, teníamos un caso combinado de cólera aviar con tifosis aviar en las mismas aves reproductoras. Obviamente es un caso no muy típico, pero puede llegar a pasar. La ventaja de trabajo en el campo, obviamente podemos seleccionar las aves vivas, seleccionar especialmente los enfermos y no depender de un transporte de animal que ya está sufriendo hasta laboratorio, muchas veces de muy lejos. Cuando no tenemos forma de ir al campo, le pedimos que nos manden un animal enfermo al laboratorio y no mandar muestras, porque muchas veces la bacteria no resiste el viaje. Así no dependemos del transporte, y menos cuando tenemos que cruzar diferentes tres o cuatro líneas de colectivos o empresas de transporte, porque no estamos muy cerca para recibirlos. Y las desventajas, obviamente, trabajar en campo no es fácil, hacer un viaje con todas las herramientas que tenemos en la bóveda, siempre falta algo. Como mencioné, el tema de la incubación o el tema del traslado de una granja para la otra, son cosas que juegan en contra, pero bueno, cuando son cosas que requieren, se hace el trabajo. Todo el material que llevamos desde el viaje, lo llevamos al laboratorio, donde terminamos el diagnóstico con las muestras que ya estaban procesadas, primer procesamiento que hacemos directamente en el viaje, llegamos al laboratorio, lo terminamos de cultivar y empezamos a hacer la clasificación, las pruebas bioquímicas, si hacemos algún análisis molecular para ver qué tipo capsular es, etc. Ese sería cómo se completa el diagnóstico. Y más allá de eso, se puede hacer antibiogramas, se puede hacer otras cosas. A nosotros nos interesaba también conocer la diferencia en la patogenicidad de la cepa, la diferencia entre cepas, porque algunos casos dan con alguna característica y otra. Y para eso, lo que tenemos que hacer es, en la antigüedad lo que hacían es inyectaban a ratones y clasificaban la cepa que mataban tanta cantidad de ratones, si era el mayor de cuántos ratones, era cepa patógena o intermedia o cepa no patógena. Y ese
intentaban de clasificar de esta manera las cepas. Hoy no, ya no se hace eso. Obviamente hay métodos alternativos para el uso de ratones para clasificar las cepas, y nosotros a nivel experimental intentamos de ver en qué manera nosotros podemos tener un modelo de infección experimental posteriormente para poder clasificar la cepa o conocer la patogenicidad. Le voy a hacer un pedido adicional, a ver si a través del chat me pueden decir cada uno su opinión, cuál sería la fuente de ingreso a las granjas. Este es lo que están acá en la diapositiva, son las formas que están descritas como inoculación experimental que se hacían con las aves, y nosotros intentábamos de ver que para desarrollar un modelo de infección experimental tenemos que definir cuál sería la mejor manera de inocular a las aves y tener siempre el mismo resultado para poder probar algunos productos. En el primer paso intentamos de forma oral, o directamente en el buche o con hisopo palatino, y no logramos infectar ninguna de las aves. Después intentamos hacer trabajo con gota nasal o con aspersión, tanto en forma grupal sobre un grupo de animales o individual con algún rociador y un cono que le hicimos, y teníamos bastante baja la cantidad de animales que se infectan o que podemos considerar como infectados, y obviamente requiere una gran cantidad de animales y ese no es algo que queremos emplear. La idea es intentar de utilizar la menor cantidad de animales posible si hay alguna otra forma de hacerlo. Y cuando inoculamos con intramuscular en la pechuga o subcutáneo en el cuello, obviamente con la lanceta o en forma interepitelial, todas las aves estaban muertos después de menos de 48 horas. Ese estamos hablando, todas esas inoculaciones primarias que hicimos con una cepa de serotipo 1, que es cepa de referencia internacional, cepa X73, está descrita, pero la verdad que lo que queríamos es ver con cepas argentinas qué es lo que está pasando. No sé si Germán, ¿hay alguna respuesta en el chat? No han hecho ningún comentario por el momento. Ok, entonces lo vemos un poco más adelante. Porque lo que queríamos ver es cepas que nosotros lo tenemos de casos muy fuertes en el campo. Hicimos el intento de inocular a las aves y recibimos realmente cero animales infectados. Y lo volvimos a inocular con a veces mayor dosis o animales un poco más susceptibles y no lo pudimos lograr la infección con cepas que sabemos que en el campo eran cepas muy patógenas. Ese está descrito, no es algo que nosotros inventamos por Louis Pasteur hace 150 o 140 años atrás, donde él vio que las cepas pierden patogenicidad cuando están más alejados de las aves y lo podemos recuperar haciendo inoculaciones sucesivas en aves y aumentamos la patogenicidad de las cepas. Entonces lo que hicimos, tomamos 10 cepas que teníamos en el cepario de diferentes provincias, en diferentes órganos, aislados en diferentes años, todos venían de casos que nosotros sabíamos que eran casos clínicamente importantes, y empezamos a inocular pocos pollitos de una manera sucesiva. Aislamos la bacteria de los hígados de los muertos o de los sobrevivientes, hicimos un macerado e inoculamos a nuevos pollitos. Y así durante una semana hicimos pasajes cada 48 horas de las cepas y vimos que algunas cepas, por ejemplo, que acá tenía solamente uno de 5 pollitos muertos, lograron a tener 100% de mortandad después de 2 pasajes en aves. Algunas cepas directamente no mostraban ninguna infección o ninguna patogenicidad. Algunas cepas eran infectantes, es decir, lo podríamos encontrar en los hígados, pero no causaban mortandad. Son casos interesantes y obviamente acá juegan un poco el tema del cuánto pasaje uno tiene que hacer o cuáles son los factores de virulencia que están jugando rol en este proceso. Pero ya cuando teníamos 2 cepas con previsible con 100% de mortandad, consideramos como altamente patógenas para poder hacer el resto de los trabajos de estandarización o un modelo de infección.
que no lo voy a mencionar. Entonces la transmisión o la forma de inseminación de la bacteria está descrita como el tracto respiratorio superior. Ese sería la forma más común, pero también otros animales o otros vectores podrían ser el que portan o que son transmisores de esta bacteria. También está descrita que puede sobrevivir mucho tiempo en agua, especialmente cuando las temperaturas no son muy altas, y a través de alimentos contaminados. Y alimentos contaminados, no solamente, porque es caso que hay que mencionar, no solamente en alimentos deshidratados o secos, sino también en aves silvestres, por ejemplo, que están comiendo material o están infectados con pastorela multocida, las aves cazadoras pueden llegar a comer esos animales enfermos e infectarse y morir. En animales silvestres, como mencioné al principio, se ve la forma aguda del pastorela multocida, no se ve casos crónicos o animales que se enferman con cólera aviar, sino se mueren directamente por pastorela. En cambio, en la gallina de la producción, como ya tienen algún sistema de defensa, lo vemos un poco más en forma crónica. La transmisión es prácticamente horizontal, no hay descripción de transmisión vertical. Entonces, cuando vemos casos en pastorela multocida o de infección pastorela multocida o casos de cólera aviar en pollos parrilleros, tenemos que pensar que la transmisión no vino de los reproductores, sino vino a través de algún vector que puede ser humano, como puede ser algún animal de compañía. Y cuando hablamos de animal de compañía, prácticamente todos los animales que están en la granja pueden ser portadores. Mencioné también al principio, las cepas que infectan a las aves pueden estar presentes en perros, en gatos o en algunos otros animales de compañía, hasta ovinos, si están en la granja, pero no les generan infección o una enfermedad. Pero sí pueden volver después, a través de algunos mecanismos, pueden volver a las aves y generar enfermedades en los próximos lotes. También insectos podrían ser portadores, las garrapatas, donde salen los piojos también. Son todos vectores de la pastorela multocida, aunque cuando pasan cepas de aves a otras especies no vamos a ver los animales enfermos. Mencioné también hoy, cuando entramos a una granja y vemos la parte de bioseguridad, que nos da un poco de idea cómo se manejan. No sé si ustedes leyeron una vez esta frase que a mí me impactó mucho, la idea tópico de que los animales pueden convivir, era el mojará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, se acostará, algo así. Y de verdad, cuando entramos a la granja podemos ver algunas cosas como esta, y a mí me sorprende, no solo que conviven en la misma granja y en el mismo nido, hasta que se pueden hacer su propia cría y trabajar juntos, vivir juntos. Entonces, cuando se están hablando de bioseguridad, esos son pequeños detalles que a veces no se dan cuenta, que una gallina enferma infecta a los gatos son portadores, y cuando hacemos después la repoblación del lote, aunque hicimos toda la limpieza, los gatos vuelven a transmitir esta bacteria. Y obviamente esta foto que estamos mirando acá, no nada, es un ejemplo de cómo no se debe trabajar y cómo las cosas se pueden hacer bien dentro del galpón y después afuera todos los animales muertos. Si tenemos cólera aviar, podemos despoblar el galpón, pero después acá tenemos una reserva de la bacteria, tanto de pastorela como de cualquier otra enfermedad que pasaba en este galpón. Acá se puede ver que intentaban de hacer un control de roedores utilizando algún veneno, pero en mi opinión, al tener todas las aves así expuestas, no es control de ratas o de roedores, sino es un sistema de engorde, capaz que de estos roedores se podía ver directamente las cuevas que estaban haciendo abajo de la parte de la composta, y como hay pedazos de pollos que están llevando adentro, y de verdad no es la mejor manera de controlar roedores, aunque algunas ratas muertas encontramos alrededor. Y cuando hablamos de control,
hablamos en cuanto a linfoma general, que obviamente va a aplicar también cuando hablamos de cólera, lo que necesita es un buen plan de control para todas las enfermedades, no solo para el cólera. Ya, no voy a entrar en detalle, solamente explicando que la aplicación de medidas controlando todos los pestes, no solamente los E2 que vimos en las fotos anteriores, van a ayudar a disminuir todas las enfermedades, incluyendo cólera, obviamente. Se puede aplicar diferentes productos químicos, orgánicos, hay muchos productos, cada uno de esos tiene sus objetivos o su target, cada uno también tiene diferente eficiencia, entonces tenemos que saber cuál es el plan en general, cuál es el método de la aplicación para aplicarlo de manera correcta. Obviamente, siempre teniendo en cuenta la recomendación del fabricante que está escrito sobre el producto. Pastorella multocida en general es muy susceptible a todos esos desinfectantes y a los ácidos orgánicos. También es muy susceptible a la luz solar. Entonces, con sacando las cosas al sol un par de días podemos eliminar. También con calor, con deshidratación, la pastorella es muy, muy sensible. Después tenemos que también tener en cuenta el tema del muestreo. Todo lo que podemos hacer en control de roedores o de plagas y aplicando diferentes productos, después tenemos que ver qué está realmente funcionando, haciendo muestreo de las aves, del ambiente, de las instalaciones, y ver que realmente todo el plan que hicimos para eliminar los pestes y eliminar las infecciones realmente está funcionando y estamos trabajando en ambiente limpio y liberado de patógenos. Una vez que ya entró y tenemos que tratar, de alguna manera se puede utilizar antibióticos, siempre teniendo la precaución que el lote va a seguir infectado. La mayoría de los antibióticos son bacteriostáticos y no bactericidas. También el uso malo o incorrecto de los antibióticos genera la resistencia. Y cada vez tenemos en la cartera menos antibióticos disponibles para utilizar, así que tenemos que intentar de no usarlo y cuando lo usamos siempre con algún antibiogama. Nosotros acá en las cepas de Argentina estábamos estudiando, vimos que entre las que son más recomendados son propenicol, primetoclima con sulfa o tetraciclina, y algunos son intermedios y algunos obviamente ya presentan prácticamente todas las cepas alguna resistencia. Así que ese antibiótico obviamente no lo vamos a recomendar. Lo que sí vimos que hay gran cantidad o una cantidad importante de cepas que tienen multiresistencia ya en pastorella multocida. En general se considera sensibles a la amoxicilina, penicilina, pero encontramos cepas que tenían siete antibióticos, resistentes a siete antibióticos, entre ellas la neomicina, la colistina, que bueno, no se usa, gentamicina, tetraciclina y la streptomicina. Así que tener mucho cuidado cuando usamos un antibiótico y siempre, si se puede hacer algún antibiograma antes de seleccionar el antibiótico. El control de verdad se hace, y ese como empecé también toda la presentación, es a través de vacunación o a través de prevención a nivel inmunidad en las aves, y ese es algo también que no es algo nuevo, pero aunque Pasteur lo empezó hace más de 130 años y descubrió la vacuna, todavía las vacunas no presentan 100% de efectividad, y ese da lugar también para intentar de buscar permanentemente cepas nuevas o ver cómo, en qué manera se puede mejorar la protección por vacunas. Ese también es importante que tengamos un modelo de evaluación después de que si tenemos una buena vacuna, cómo se presenta en el campo para tener una buena protección. Hay vacunas vivas, no están disponibles en Argentina, se usan mayormente en Estados Unidos, en Australia también están usando. Hay tres cepas más conocidas que son la Connecticut, que es la primera que salió, y después hay dos cepas que se llama M9 y la PM1, que son derivadas de la misma cepa Connecticut. Son vacunas buenas, otra vez no son completas, tiene riesgo de reversión. Pavos, por ejemplo, lo están usando en forma permanente porque la duración de la protección es corta. Lo dan a través del agua de bebida cada 4 semanas. No se usan mucho en aves de producción. Y también la vacuna, la ventaja de la vacuna viva que tiene algo de protección cruzada, lo que no tienen
las vacunas inactivadas. En Australia, la vacuna viva que están usando en Australia es otra cepa que fue desarrollada en Australia y son de serotipo 1 y 3 y supuestamente tienen protección cruzada también con otros serotipos. Las bacterias, como dije, no tienen protección cruzada, entonces si las cepas 1, 3 y 4 son las más comunes en aves, por lo menos estas tres variedades tienen que estar presentes en la vacuna. En lo posible, si podemos incluir adentro de la vacuna una cepa aislada del bote, vamos a tener una mucho mejor protección. Y en esta forma, haciendo las autovacunas, hemos logrado controlar en diferentes lugares, en forma experimental, brotes de cólera aviar. No es una práctica fácil de hacerlo, aparte de eso, que cada 3 o 4 años, a pesar que estamos o vamos con algunas cepas aislada del bote, teníamos unas recaídas donde teníamos que volver a tomar las nuevas cepas y combinarla dentro de la vacuna para cubrir esas cepas que podían evitar el sistema inmune con utilizando la vacuna anterior. Así que es un trabajo permanente y otra vez, como dije, la vacuna por sí sola no sería la solución. Ese también nos dio idea de buscar cuáles son los factores que dan tanta variabilidad entre las cepas que no podemos lograr tener una buena vacuna y en este contexto, si todos van buscando siempre cuáles son los serotipos más presentes en el campo, incluirlo en la vacuna, capaz que tenemos que buscar otra metodología y una clasificación solamente de los antígenos no es suficiente. En el mundo ya estaban trabajando muchos antes que nosotros sobre clasificación o buscar la variabilidad a nivel genético. Nosotros tomamos más de 100 cepas que teníamos de diferentes provincias, diferentes años, y utilizamos la técnica del ERIC-PCR, que es una técnica bastante simple, fácil de realizar. Se usan con diferentes bacterias, no es específico para Pastorella multocida, y solamente lo que hace es, buscando una secuencia repetitiva que está dentro a lo largo del genoma, lo hace copias de estas secuencias, y obviamente diferentes bacterias van a tener diferente patrón de bandas de acuerdo al tamaño de cada de esos fragmentos. Algunos son muy conservados, algunos son variables y ahí podemos intentar de buscar variación entre las cepas. Ese, por ejemplo, cómo se ve una diferencia. Acá cada 3 calles tenemos un marcador molecular y después acá se puede ver que, por ejemplo, mucho de la bacteria tiene esta banda, pero acá hay una cepa que lo tiene un poquito más alto, esta cepa directamente no la tiene. Y utilizando algún software uno puede ir diferenciando las bacterias. Acá, por ejemplo, son los 16 cepas de referencia. Se puede ver que algunos que no tienen nada que ver, las 7 y las 9, presentan el mismo patrón de bandas, pero las otras cepas de referencia son diferentes entre ellos. También hay que ver cuál es el nivel de similitud o cuál es el nivel de exigencia que tenemos en el momento que queremos comparar dos cepas. Y acá, por ejemplo, si hablamos del 100%, recibimos que 7 y 9 son iguales, pero si bajamos un poco la exigencia, se puede ver que hay algunas cepas que son un poco más similares en el patrón de bandas. No significa nada a nivel práctico o algunos genes que tienen o no tienen, porque no tiene nada que ver con el funcionamiento, solamente son cortes o fingerprinting del genoma. Obviamente, cuando trabajamos con muchas cepas, vamos a recibir diferentes formas de patrones de bandas y cuando tenemos que analizar todo eso con el software es un trabajo muy finito y también definimos 3 niveles de exigencia. Uno obviamente es el exacto patrón de bandas que podemos tener al 100%, pero también habíamos descripciones que estaban trabajando con 90 o con 85% de similitud para decir que las dos bacterias pertenecen al mismo grupo, al mismo clon. Y ahí trabajamos con todas esas cepas y en total teníamos 78 patrones, significa que tenían exactamente el mismo patrón de bandas, pero cuando bajamos el nivel de exigencia podíamos clasificar en 41 clones o 25 clústeres, que la verdad
más allá de tener este dato, no pudimos asociar que si las cepas que están en el mismo clúster o que pertenecen al mismo clon vienen de la misma provincia o vienen del mismo año, hasta algunos cepas de referencia que teníamos que venían de ovinos o de bovinos se mezclaban ahí. Así que realmente cada cepa es un mundo aparte y cada nivel de exigencia que pongamos a esta tabla totalmente no nos da ninguna información. Lo que sí se puede utilizar es esta técnica para poder diferenciar cepas cuando ya tenemos algo de información priori. Por ejemplo, en una empresa teníamos dos botes separados en 2 o 3 años, en donde es, en el bote, la primera vez que fuimos, encontramos que tenemos 2 patrones de bandas que son muy asociados entre ellos. Cuando analizamos las cepas que venían unos años después del bote número 2, vimos que el mismo patrón de bandas significa que esta granja durante varios años tenía los mismos 2 clones circulando en la misma granja. Caso contrario, en otra empresa que también tenía un bote en un momento y unos años después tenían otro bote, podíamos ver prácticamente cómo las cepas se clasificaban en dos, en forma muy clara. Todas las cepas que venían de un bote eran totalmente distintas a las cepas que venían del segundo bote. Significa que acá tenía un ingreso de una cepa nueva distinta a la que teníamos unos años atrás. En otra empresa que tiene casos muy seguidos, vimos que también en general son diferentes galpones en diferentes años que nos mandaban muestras o que salimos a buscar muestras en diferentes momentos, pero se siguen circulando las mismas 2 bacterias o las mismas 2 clones que estaban circulando en la granja a lo largo de los años. Significa que su plan de bioseguridad no está bien cumpliendo porque la infección es permanente a pesar que están vacunando, a pesar que están intentando de controlar. Bueno, como conclusión, el control de cólera aviar está basado prácticamente en medidas de bioseguridad como principal, como muchas otras enfermedades, y una vez que queremos proteger las aves o que tenemos ya una entrada de pastorela, la vacunación va a atenuar un poco los signos clínicos y depende de la sanidad que tenemos de las aves o el estado que están las aves, están más susceptibles o menos susceptibles, en donde vamos a ver más o menos aves infectados o más o menos pérdidas en producción de huevos incubables y producción de pollitos posteriormente. Así que bueno, eso es todo lo que tenía para contarles hoy. No sé si hay algunas preguntas. Bueno, muchas gracias. Yo sí, ahí justo en un momento hizo un comentario Horacio Tersolo, que se conectó acá, justamente hablaba eso de que eran cepas que estuvieron muchos años guardadas, congeladas, muy patógenas, que habían perdido patogenicidad. No sé si hay alguien más que tiene alguna pregunta. Ahí está bueno que quede tu correo, que veo que puede ser que tiene un error ahí, Uberman. Falta la R acá, que por ahí está ya. Mucha gente la después la ve por el diferido en otro momento, y si quieren hacer después acá en el chat, escribo yo el correo de manera correcta por cualquier duda que tengan. Bueno, muchas gracias, excelente presentación, dicen. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta. Si no, ahora acá dejamos bien de nuevo el correo de Yossi para que hagan. Muchas veces esto lo suelen seguir viendo después. No, me parece que lo puedo hacer así. Si no, yo la escribo acá ahora, no tengas problema. Bueno, muy buena la presentación, muchas gracias. Sergio Garbacho pregunta: ¿existen granjas de reproductores que lleve adelante el intento de primo aislamiento? No entiendo bien la pregunta, pero el primo aislamiento es el momento que ya se ve que tienen algún tipo de infección. Lo que se hacen es o mandar la muestra al laboratorio, o si nos llaman y nosotros venimos a hacer el diagnóstico, como mostré en la presentación.
presentación, es sacar las muestras y generar el tema de conflicto. Esas son las bacterias que mantienen todavía todos sus factores de virulencia porque están realmente muy asociados todavía a las aves. A medida que nosotros después en el laboratorio vamos trabajando con estas cepas, lo vamos guardando en medio de cultivos artificiales, congelamos, etcétera, pueden llegar a perder algunos de esos factores de virulencia. Por eso es importante también el trabajar mucho más rápido y no tener tantos pasajes artificiales. Perfecto. Pues acá Denise Soria pregunta en cuanto a vacunas, ¿solo las vivas atenuadas? No, las vivas atenuadas existen, pero son, no están en Argentina, son en Estados Unidos y en Australia, especialmente en pavos, pero también algunos en pollos. En Argentina solamente se usan vacunas atenuadas. Perfecto. Ahí vuelve a repreguntar Sergio con respecto a lo que había consultado, era si se refería, si lo pueden realizar ellos mismos con un entrenamiento previo en la granja y equipamiento básico más medios de cultivo diferentes. Sí. No es nada complicado. Una vez que uno conoce cómo crece una pastora multocida en estos ágaves, después se saca las muestras y se puede hacer el aislamiento. No es complicado. Lo complicado es cuando tienen que trasladar las muestras largas distancias y muchas horas desde la granja hasta que llega al laboratorio. Por eso nosotros preferimos o recibir las aves vivas para hacer el primer aislamiento, o si lo podemos hacer en la granja, tanto gente de la granja como nosotros lo pueden hacer, no es complicado. Perfecto. Bueno, muchas gracias, dicen todos. Acá Horacio comenta lo mismo, dice, el SENASA no aprobó vacunas vivas atenuadas. Bueno, agradecen las respuestas. De nuevo, ahí escribimos ahora bien el correo de Yossi para que esté disponible por si algún otro quiere hacer alguna consulta en particular cuando la vea más adelante esta charla. Si no hay más preguntas, de nuevo, Yossi, te agradezco la participación. Muchas gracias por la invitación. Buenísimo. Sí, por lo pronto no veo más preguntas, están agradeciendo la charla. Bueno, de nuevo, muchas gracias, saludos a todos, nos seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias, Tomás. Gracias, saludos a todos, nos seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias.